Pues trayéndoles nuestra alegría, trayéndoles música para que ustedes se animen. Y bueno, pues agarren fuerza para que tengan un día lleno de fiesta, de alegría. Y no sabemos cómo se llama su papá de Marisol, pero esperamos que la pasen excelente. Y también... Marisol es esta niña. Sí. Y Brandon Muñoz. Son hermanitos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, estos niños. A sus 5 y 9 años. Bienvenidos, pedos por ustedes, por sus niños, por sus papás, por sus padrinos, toda la gente. Y busquemos a Dios. Y agradecemos a Dios por el don de la vida de estos niños. Pasamos a lo que se Dios, para pedir por ellos. Adelante. Que dispones todas las cosas conforme.
fortaleza y con suavidad, ven a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En la gloria de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esor, Esor a Arad, Arad a Aminadab, Aminadab a Nazor, Nazor a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse, y Jesse al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abiad, Abiad a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Jorá, Jorá a Osías, Osías por este papá, por ejemplo, hay que educar a nuestros niños, no estés infrando, todavía está estudiando el catecismo todavía. ¿Ya? Tiene la hija, y el Marisol no tenía esta cuarta en la niña, así, ¿verdad? Después que tenga 7, 8 años, ya que vaya a catecismo, ¿verdad? Dice que antes, perdón, ya que alguien está entrando, antes, hace, no sé, unos 5 o 5, que no había, bueno, no había, sí, no había catequistas. Los primeros responsables de la educación cristiana de los hijos eran los papás, bueno, así debe de ser, de hecho, ¿no? Los papás, ¿verdad? Los hermanos y Marisol, ¿no? Enseñarles la fe, ¿verdad? Enseñarles la fe, repasar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Enseñarles a orar por los alimentos, ¿verdad? Agradecer a Dios por los alimentos, son obedientes a sus papás, o sea, que cumplan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que decirle siempre hablar con la verdad, niño, niña, ¿verdad? Tu hija, si el primer dice uno de los mandamientos de mentir, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Fíjense, una vez decía un periodista aquí de México, llamar la atención una reflexión que hizo sobre la honestidad, sobre la honestidad, y dijo, si a tu hijo le permites robar un peso, que no, un peso, más o menos que robe, después puede robar lo que sea, ¿verdad? Porque se le está perdiendo el valor de la honestidad. Hasta un peso, ¿verdad? No se nombra dos cosas, un peso, no, ¿verdad? Se nombra de esto, sin contar, ¿no? Pues ahora sí, papás, ¿verdad? Estos niños no hagan lo que no es tuyo, ¿verdad? O sea, niños comprados, ¿no? Niños decentes. Traiganlos a misa, amanos, quiéranos, repasen todos los mandamientos de Dios, enséñales a orar y a ser agradecidos a Dios por los alimentos. Bien, David, voy a citar nuevamente a un niño, hace años, ya no sé, eran 8 o 10 años, que un niño fui a bendecir una casa, y después de que bendije la casa, me invitaron a comer los papás, estábamos amigos, los papás preparan que se iban a trabajar. Y me dijo la abuelita, padre, mis niños quieren jugar con usted. O me dijo, uno de mis niños quiere verlo. Y me acerqué que quiere que jugáramos. O sus juguetes de 5 años, ¿verdad? Sí, se llama, mi niño se llama, ya está, ¿verdad? Víctor, 5 años. Absolutamente con Juanzo. Y me agaché para jugar con él y para ponerme más a su estatura, ¿no? Estaba pequeñito. Y el niño me dio una bendición en el frente. O sea, eso lo sentí muy bonito, fíjense, como algo de Dios, ¿no? De hecho, algo de Dios, ¿verdad? Fíjense, le digo así, o sea, de una forma espontánea, natural. Digo esto porque, ¿quién le ha enseñado las bendiciones? Pues sus papás, ¿no? El profesorito, ¿verdad? Entonces, fíjense, es la hora que no se me olvida ese testimonio. Ya le como 100 veces, yo creo, una de las veces que he hecho a los niños. Ese testimonio que dice, pues, ¿quién le enseñó eso? Papás, ¿verdad? Estos niños, ¿verdad? Enseñales a rezar, ¿no? Pero también hay que aprender a rezar en el rosario, en la familia, vuelve a entregar a misa, después ya que comulga a Jesús, que lo decía, a los 9 o 10 años que era su primera comunión, ¿no? Todavía a los 7 esta niña que va a su primera comunión, ¿no? Mira, aquí hay niños, ¿verdad? Hay que enseñarles la fe, hay que enseñarles la oración, ¿verdad? Que vengan a la misa, generales a los niños un ambiente de fe, trabajo, honestidad, obediencia, obedecer a sus padres, hacia los padres, ¿no? Necesito un documento del Papa, gracias a la cena del Señor. Señor, necesito que en casa.
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Dulce Madre, no te alejes, dulce de los papás. Ven con nosotros para estar sobre ustedes, echándonos porque está en el poder de la Madre, hace de la Padre, y el Espíritu Santo. Jesús José María, nos doy el corazón de la Madre. Bendito San José, Santo Dios Mártires, Cristóbal, Antonio y Juan, ruega por nosotros. San Mateo, Apóstol y Evangelista, ruega por nosotros. Bonita de la ¿Quién eres?
De nada, bye. Presiento que no me encanta, por eso te puedo buscar. Tengo mi piedra de you
Yeah.
vámonos, empieza esta noche. Vámonos, empieza esta noche. Vámonos, empieza esta noche. Ustedes. Vamos a dar inicio, ven a M4 calentando motores, compadre. Vamos recio. Y eso se me dice. Así suenan los Andes, mijo. Thank you.
chiquitita. Thank you.
sigo amando, igual que el primer día. Se vacío en ti.